some cause I've done this to myself. When I touch my brother before I look into my own mirror, we all got a different hue, so many different shades. We've all got a point of view, so many different ways, baby. But I know we can make it right if we take away the fear. Cause we all apply our blood, sweat, and tears. We unified in love. Unified in love, baby. Dragon Slayer, muy buenas noches, bienvenido. Cody 237, muy buenas noches. Vamos a continuar con este combate con Gael. Esperemos que hoy sea la noche que por fin podamos ver al caballero esclavo Gael. La verdad es que es un boss maravilloso. Llevamos cerca de 40 intentos. Voy a revisar cuántos intentos llevamos. Tiene un total de 47 intentos. ¿Vale? 47 intentos, la cual cosa. Y tanto, querido amigo, he tomado unas exposiciones que te comenté de mis estudios. ¡Enhorabuena! ¡Dragon Slayer! ¡Hostia, tío! ¡Enhorabuena, grandísimo! ¡Coño, que estás de celebración! ¡Hostia, ganar unas exposiciones, hombre! Estoy contentísimo por ti, tío. ¿A quién no le va a gustar un caballero Gael del siglo I antes de Cristo, palo cristiano? ¿A quién no le va a gustar? Un Gael paleocristiano del siglo I antes de Cristo. Enhorabuena, Dragon Slayer, estoy muy contento por ti. No pude verte estos días. ¿Cómo vamos? Muy bien, estamos en el intento 48. Vamos a tener ahora contra el caballero esclavo Gael. Y la verdad es que muy contento, ¿eh? Atom, buenísimas noches, bienvenido, querido. Muy buenas noches, bienvenido. El mejor moderador. Es más del estilo gótico. Sí, verdad que sí, un poco, yo diría un poco más que gótico, diría victoriano. Costó, pero al final se puso para trabajar de celador en el hospital. Y tío, escúchame, eso es un trabajo ya que tiene que ser vida, que es estable. Y tío, enhorabuena, ¿vale? Ahora, a partir de aquí, si quieres promocionar, si quieres, tienes tu estabilidad, Dragon Slayer, este directo va por ti, ¿eh? Enhorabuena, tío, estoy muy bien. Vamos allá al directo en 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Amigos, bienvenidos a un directo más de vuestro canal de videojuegos en Tía Violi Gaming. Vamos a empezar el día felicitando, que esto está más abierto y no me gusta, felicitando a The Dragon Slayer. Este aplauso es para él. No ha sonado, ahora sí. Dragon Slayer, mis felicitaciones por estas opos sacadas, ¿vale? Enhorabuena, crack. El tía de las gafas de sol es el que triunfa en la disco, ¿verdad? Es el fucker. Los otros son su carrito. En serio, tía Violi, no hay mejor manera de celebrarlo que viendo el directo del mejor, tío Dragon Slayer. Escúchame, es que sacarse opus... Telita, yo he ganado dos en el conservatorio y en la orquesta. Y tienes que prepararte como un auténtico loco. Pero ahora, insisto, no sé qué edad tienes. Tienes una plaza estable, te permite formarte, promocionarte, estabilizarte, pero dispones de una estabilidad que es, si has ganado la posición, es más que merecida, tío. El celador es como una especie de auxiliar que se encarga en los hospitales de llevar la gente de un lado a otro. Es cuestión de logística, ¿vale? No es personal sanitario. No es personal sanitario. O sea, no puede darte una medicación, no puede diagnosticarte nada, pero se encarga de logística, de mover pacientes especialmente. Aldric, no. Aldric, el devoradioses, tío. Veo tu nick y me parece Ambrosía, tío. Bienvenido. Dice por aquí, para mí ha sido un infierno porque eran 30 temas, tío. Ya está. A relajarse. Me estoy pasando Sekiros a oscuras con gafas de sol. Vaya. Y la pregunta es, ¿por qué? Venga. Intento primero de la noche. Vamos a repasar que esté todo correcto. Rueda. ¿Ves? ¿Ves que...? ¿Por qué me rueda?
¿Veis? A veces me es, incluso aquí, ¿veis? Ahora he tocado el fa sostenido. Voy a subir un poco la cuerda de re, o bajarla tal vez. Hay algo que vibra. A ver si lo encuentro, si es el cable. Voy a probar de subir un poco la cuerda de re. A ver. Hago el fa sostenido y a veces me lo coge como fa natural y a veces como fa sostenido. ¿Veis? Estoy tocando fa sostenido y falla bastante. En fin. Pesado tema te has marcado con Isorgón, ¿verdad que sí, Foro, tío? Muy buenas noches, Ranchal. Buenas noches, Mind the Game. Mira que me he comprado Mind the Game. 30 euritos. Vale, está sucia, ¿eh? No la he limpiado todavía. Estaba y le he pasado un trapito por encima. Hay que limpiarla. Hay que limpiarla. Foro, mira esto. Con el Mario Kart. No sé si se ve porque está, la luz está muy intensa, pero el cartucho original, esta no está modificada y no la voy a modificar. Ya tengo la 3DS. Pregunta para Foro y para Mind the Game. ¿Sabéis si venden? Claro, porque he comprado también unos cartuchos de PS Vita sin la caja. Si venden cajas sueltas, que imagino que sí, de PS Vita y de Nintendo DS. Y luego otra cosa. Foro, es posible, y ya te... Y dice Mind the Game que ya lo he visto, la R4, sí, pero no creo que la vaya a modificar. Ya tengo la modificada, la New 3DS. Y la pregunta es, ¿hay manuales que yo pueda imprimir para meterlos en las, cara, en las cajas fake? El sonido de parkour de la serie The Office. ¡Parkour! Miniki, buenas noches. ¿Cómo estás, querida? ¿Cuánto empiezas a dar con el violín? Pregunta Aldrich. A ver, tendría que verlo. Creo que fue en abril, ¿verdad? Creo que fue a mediados de abril. Si quieres, después lo miramos en YouTube, que está publicado, ¿eh? ¿Te piensas jugar Lies of P? Pues en principio no. El plan que tengo ahora sería... En primer lugar, perdonad, que ahora estoy aquí centrado, el Elden Ring. Después, en segundo lugar, sería el... Si no sale el Bloodborne, que no saldrá. Oh, me he despistado. Que no saldrá. Y si en algún momento lo pudiéramos disponer en PC, me lo pasaría. Pero si no, me tendría que saltar al Sekiro con el violín, ¿vale? Y eso es mi plan. El Lies of P no entra allí. No entra por ahora. Al igual que el Nioh y todos estos que alguien también pregunta de vez en cuando. Y luego, la última locura que me ha pasado por la cabeza es que me gustaría hacer una speedrun del Dark Souls 1 con el violín. Se china. ¿Por qué no ruedas? ¿Por qué no ruedas, Antonia? Tengo que beber, ¿eh? ¿Por qué no ruedas? Te he dado el botón de rodar, clarísimamente. Vale, si la espada se queda atrás, es que va a hacer un envite aquí. Va a hacer un ataque si se guarda la espada atrás. ¿Ves? Ahora me rueda para atrás. Es que he hecho la cuerda. La he subido demasiado, tal vez. Que ahora me rueda siempre para atrás. No sé, he cambiado la afinación de la cuerda. Y ahora me está dando un poco de problema. Me está rodando fatal. Me está rodando fatal. A ver. Vamos a probar, ¿eh? A ver si cambiando la afinación igual he pasado demasiado alto o demasiado abajo. No está rodando para atrás. Después reviso, ¿eh?, la afinación de la cuerda re especialmente. Muchas gracias por el follow, amigo. Ahora veré, ahora leeré tu nombre, pero el problema es que ahora me pillas mal. Me pillas mal, me gusta bastante esto, ¿eh? Venga, cállate, Kael. Sechina. 4. Y el último es el que cuenta. 1 y 2. Venga, bueno, ni tan mal. Daniel Game X y a Daniel Nombela Pulit, muchas gracias por los follows en TikTok, amigos. Chicos, si por cualquier cosa me sale el cartelito, voy a dejarme matar. Ayer me salió un cartelito diciendo que el directo era pregrabado, la cual cosa veis perfectamente que no es. Entonces, me da la opción en directo de hacer una impugnación, ¿no? Presentar una impugna o algo así era. Entiendo que si hago la impugna en el mismo momento que veo el cartel... ¡Qué chiloga! Muy buenas noches, tío. Entonces se entenderá que no estoy en un directo pregrabado, ¿eh? Hace ya 15 tacos. ¿De qué videojuego estáis hablando, eh? Dice Lame, no me puedo pasar el videojuego. Con dos mandos y diseño se lo paso con un violín. Yo flipo, Lame. Bienvenidísimo, tío. Tengo que abrir el directo con los periódicos del día. Pegaré un grito cuando salga eso. ¿Me podrías spamear, Storm? Tú que estás en TikTok, ¿te importaría pegarme una spameada rápida que yo lo vea? Porque lo veré de reojo, ¿vale? Lo veré de reojo en el chat. Si aparece el aviso ese, por favor, spammead usuarios de TikTok que... ¿ves? Está mal la afinación. Está mal la afinación porque ahora siempre me rueda para atrás.
Y eso no está bien. ¿Vale? Muerto. Me está rodando siempre para atrás ahora. Me he pasado subiendo la cuerda o bajándola, no me acuerdo qué he hecho. ¿Veis? Que siempre me rueda ahora para atrás. Joder. ¿Veis que ahora siempre me rueda para atrás? Nada, nada. O sea, estoy muerto. Ahora he compensado tanto la afinación que el resultado es... Vale. Muchas gracias por el follow, la raid. Ahora siempre me rueda para atrás. Hostia, salvado in extremis, ¿eh? Salvado in extremis, ¿eh? Ahora, ¿de quién es la raid? Ahora lo veré. Entiendo que la gente entienda que no anuncie la raid hasta que muera, porque voy a morir. Y más con este mapeo mierder. Tapón que me mete. ¡Ah, el revés! Nunca me acuerdo del revés, tío. Y a casa. ¡Evi Campanilla! Bienvenidísima, Evi Campanilla. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos. Casi siempre sale la categoría reto solo broma. Muchas gracias a El Blandy Blue. Bienvenido, al igual que CG Gómez, muchísimas por los follows. Bazamora, Cicelibelen, muchísimas gracias por estar por aquí. Tengo que revisar la afinación, perdonad, porque he compensado tanto la cuerda del re, que lo que está pasando es que ahora está demasiado desafinada y el problema es que me mapea mal, ¿vale? Estaba demasiado alto. Bueno, esta afinación es mejor, ¿eh? ¿A quién hay que matar? Al caballero esclavo Gael. Bienvenidos a todos aquí, ¿eh? Cuantísima actividad, ¿eh? Tardé 35 años en matar a Gael y tú te lo bajaste en media vida con un violín. Kef, si te esperas un ratito, Kef, igual lo ves muerto. Ibe Campanilla, eres un amor de persona, ¿vale? No me canso de repetirlo, pero aquí tienes un sonido de arpa. Mira un momento Discord, categoría retro, vamos a ver un momento Discord en categoría retro. ¿Qué es esto? ¿Qué ha compartido Atom por aquí? ¿Qué es el manual este de...? Es un manual... ¡Ah! Vamos a ver. ¡Ah, fíjate! O sea que... Está en italiano. ¿Vale? Que supongo que... ¡Ah, tío! Y esto se debe poder imprimir. Si no lo puedes encontrar... Yo, más que el manual, estoy interesado en la carátula. ¿Vale? Porque esto es el manual de instrucciones. Pero estaría interesado en la carátula, Atom. Me refiero a que... para poder ponerla en la cajita, ¿sabes? Y a eso me refería. Tener una excusa para hacérmela. Por ese pedazo de cover ha estado... Mira, yo disfruté mucho de trabajo. Tú has trabajado con Isorgón también. Y aparte de ser una persona única, Evi Campanilla, que te voy a comentar, es un tío maravilloso, súper agradecido, siempre dispuesto a todo, el resultado ha sido muy bueno y yo solamente espero que en un futuro tengamos la opción de volver a colaborar, Evi Campanilla, es un amor de persona, ¿eh? Ya voy por German, tío, ese está muerto, ¿eh? Así, manuales, me refiero a la carátula, es lo que se pone en el plastiquito de esto. Era otro cazador, si mal no recuerdo, no me acuerdo, ¿eh? También lo has puesto en Discord, Atom. Qué grande que eres, tío. Los dos lo sois. Sí, pero el problema es que si nos juntas a mí y a Isorgón, no llegamos ni a la suela de los zapatos a Evi Campanilla. Sí, muchas gracias, Viniki. La verdad es que, insisto, es que he disfrutado mucho de trabajar con Isorgón, ¿vale? Es un tío que le ha puesto tantísimo cariño. Es una tontería. ¿Veis la animación de Ori con la camiseta de tía Violi Gaming saltando encima del piano? Eso, para una persona al ojo inexperto, dice, bueno, pues, un Ori saltando. La persona que sabe de edición sabe que ahí ha palmado horas para hacer una gracia de 30 segundos. Menos de 30 segundos. A ver, ahora rueda bien. Ahora rueda mejor, más bien. ¿Qué haces, flipao? ¿Me vas a dar tú a mí? ¿Me vas a dar tú a mí? Que te tengo pillado la medida ya. Que tengo pillado la medida ya. La medida ya. ¡Ja! Mira. ¡Cómo bailo! ¡Mira cómo bailo! Esto ya no es un videojuego, este es danza, es ballet clásico. ¿Vale? Me muevo como un cisne en la lucha contra Gael.
Pero no, me está rodando para atrás, tío. ¿Por qué ahora me ruedas siempre para atrás? ¿Por qué eres tan random, Antonia? Ahora me rueda para atrás siempre. Que quiero elegir yo cuándo va para adelante y cuándo va para atrás. Me ruedas siempre para atrás. Algo falla aquí, tío. Joder. No. Me está rodando para donde le da la gana. ¿Veis? Otra vez para atrás. Y esto debería ser para adelante. Tengo que bajar el fa natural bastante y me funcionará bien. Tal vez es buena idea bajar afinación manual, bajar yo personalmente. Salta. Exacto, voy a hacer eso. Voy a bajar yo el dedo cuando tenga que tocar fa natural, que es el rodar para adelante. Y así de esta manera me aseguro. Esto ha sido un mega fail de tía Violi. Es así, me está rodando bastante bien ahora. Salta y se comen dos tortas. Una y dos. Bien, lo aturdo y servirá para recuperar estamina, se china. Y ahora el golpe que no veo, pero da igual porque como que siempre es el mismo timing. Me da la posibilidad de rodarlo. Bien, 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 jugando bien, jugándolo bien. Jugándolo bastante fino, bastante bonito. Bastante bonito, tía, bravo. Hay días que digo, estoy jugando mal, pero hoy estoy jugando bien. Yo creo que la concentración, os lo he dicho mil veces, llegar fresco a los directos es... lo es todo. Oh, ¿qué ha pasado aquí, Antonia? ¿Quieres marcar? Se china y ni lo veo. No, es que me ha desmarcado. Me ha desmarcado. ¿Cuántos intentos lleva? 49 intentos. Chris, 49 intentos, ¿eh? Cuando quieres rodar hacia adelante, dale la vuelta a 180 grados. El más difícil en es el huérfano. El huérfano de Kos, para mí personalmente, Adric, fue mi boss preferido del Bloodborne, tío. Buenas noches, estoy de paso camino a la cama. 49 muertes nos confirma Atom. Se desmarca que ni Ronaldo el gordo. Es que, tío, Mind the Game, soy muy dependiente del fijado. Yo tengo muy, muy mala opción para desplazarme. Dependo mucho de tener el boss bien fijado. Y a veces, yo imagino porque la cámara se sale o lo que sea, se me desmarca y estoy muy, muy, muy jodido. A ver, el fa natural más bajo, tía. Que si no el mapeador, se hace la picha un lío. A ver. Dos golpes. ¿Ves? Me ha vuelto a rodar para atrás y debería haber sido para adelante. Bueno, ha ido bien ahora. Para adelante. Como los de Alicante. No me cansaré de hacer esta rima también tontísima. Fa sostenido, fa sostenido, fa sostenido. Y fa natural. Dos hostiacas. Tendría que haber sido una porque esto me ha pasado ahora mismo por no tener esta mina. Vale, vamos a irnos para beber. Bebo en su cara. No, no me golpees, Gael, por favor. Ten piedad. Salta. Fa natural, do sostenido. Os digo las notas por si alguien quiere hacer un dictado musical de lo que estoy tocando. Os digo yo que no va a tener mucha coherencia. Tendría que hacer un concierto para violín y videojuegos, ¿vale? Escribir todo esto y que alguien, algún compositor... Mira, se china, pero creo que ni me alcanza. Dos, tres y cuatro. Exacto, ni me alcanza. Y el combo se salda con la muerte de esta primera fase de Gael. Marpatos, benvingut, bonit. Ya sabes lo que voy a poner hoy en bucle para dormir, ¿no, tía Violi Gaming? El vídeo de Isorgón. Os digo una cosa. En un futuro tengo intención... Oh, ¿de quién es? Verox, bienvenido, muchas gracias, tío. Kodik, a ver si lo conseguimos entre todos, ¿eh? La tienes más o menos... Sí, es un poco trámite, la verdad, es un poco trámite. ¿Vale? Y dice, fa sostenido es una 14 veces la cuerda porque das a lo loco. Claro, toco el fa sostenido, pero lo spameo como si tú spamearías con el mando también. ¿Vale? Repites una misma acción. Venga, va. Hoy estoy bastante más relajado que ayer, ¿eh? Que estaba, no bajaba de 100 y ahora estoy a 87. Tal vez también tenga que ver, chicos, que el corazón se me acelera y esto afecta seriamente la concentración. ¿Qué creéis? Manifiéstense. Yo creo que evidentemente sí. Yo creo que evidentemente sí. Si la patata va más rápida, la cabeza tiene que ir más rápida por fuerza. Antonia, pa'lante mejor. No, me rueda para atrás. Me rueda para atrás siempre, tío. Me rueda para atrás siempre, tío. Estoy jodido. No, no puedo. Se me está rodando siempre para atrás. Ayer me pasaba lo contrario y no he tocado nada.
Si puedo con 15 kilos menos, ¿eh? Verox, muchísimas gracias, tío. Voy a reiniciar el mapeador, ¿vale? Voy a reiniciar, voy a hacer un soft reset del Bot MIDI Translator para ver si... ¿Qué puede ser eso, tío? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Jugar comentario encima de ese tipo de juego, foro. Bueno, ahora vas y lo cascas. No, no, no. Si es que no quiero tocar nada. Quiero ver que... Fa natural es WD. Sí. Fa sostenido es S. Aquí funciona a la perfección. S. ¿Lo veis? Toco fa sostenido y le aparece la tecla SA. ¿Lo veis? Tal vez tenga que ver con el mapeo. Voy a probar de desactivar solamente esto de aquí, ¿vale? A ver qué resultado me da, ¿vale? Tal vez pueda ver... ¡Va a activar los hacks! ¡Si for gatos, bienvenido! A ver, así rueda bastante más a la derecha. Vale, el problema es si rueda correctamente, pero rueda bastante más a la derecha. O sea, la trayectoria no es tan en diagonal, sino bastante más a la derecha. ¿Vale? En cambio, aquí es que me va perfecto. Yo creo que toco demasiado fuerte, tío. En el Rey Sin Nombre me pasó exactamente lo mismo. Con las rodadas. Con la tensión. Vosotros no sois conscientes, pero cuando tocáis con tensión, también lo que pasa es que apretáis más fuerte el mando, ¿vale? Y yo lo que estoy haciendo es que aprieto más fuerte el pizzicato. Ahora no fumo, ¿eh? Va bien, fa natural y el artificial. Qué tontísimo que eres. Tenemos cosas artificiales, ¿eh? Tenemos, en el violín tenemos armónicos naturales y artificiales. Algún día os hago un... Aprende con tía violí. Va a los lados, no te comas el chorrazo de virotes. Cobrete, un truco era tomar 3 frascos para compensar el daño, pero no es recomendable. Lo que no puedo correr lateralmente y como que estoy marcado, me tiro hacia él. Entonces lo que voy a hacer es caminar simplemente, desplazarme, ¿eh? Mal dicho es el rey sin madre, exacto. Sáltame. Vale, voy a hacer pizzicatos flojos, ¿eh? O sea, imaginaos con lo que tengo yo, que además tengo que hacer un esfuerzo para no tocar fuerte. Madre mía, tío. Ahí me la he comido. ¿Veis? Este pizzicato ha sido más fuerte de lo que me hubiera gustado. 1 y 2. Entonces, pizzicatos flojitos, tía. Es que toco demasiado fuerte. Ese es el problema. Es el problema. Que le meto al violín con demasiada por culpa de los nervios. Ah, otra hostia. No, no, no. Fuera, fuera. Eso era por el anterior comentario, ¿vale, Chris? Oh, vamos allá, tío. Vamos allá. Ahí, esa es la rodada correcta y es cuestión de volumen. O sea, imagínate que tienes que jugar aquí. 51, enorme gran Atom. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Que es que cuando toco flojito, responde a la perfección. Claro, no puedo mapearlo diciendo, estableciendo un rango de volumen porque quiero que haga algo. A pesar de que... ¿Veis? Si toco flojito, toca flojito, tía. A lo mejor, escuchadme, psicológicamente tocar flojito es bueno porque me va a ayudar a relajarme y a entender que tengo que no estar, que no tengo que estar tenso. Es decir, si toco flojo, tocaré más relajado, creo. Estoy muerto, ¿eh? ¿Bebo? No, porque me deja beber. Este, por ejemplo, este pizzicato ha sido demasiado fuerte. Venga, va, tía. Hay que practicar el tocar flojito. ¿Toca flojito? ¿Veis? He tocado muy suave y me responde perfectamente. Ese tercer golpe no te lo he dicho yo, Antonia, de verdad, ¿eh? Es que cómo eres, Antonia. Ay, eso me lo he comido por tonto. Eso no tiene que ver con el mapeo. Este sí que es bueno. 1 y 2, basta. Chechina, no tengo estamina, estoy más jodido que todo. No, no, no. Tiene que ser la muerte que acaricia. Mind the game, no te imaginas lo sutil que tengo que estar tocando, ¿eh? Eso me pasaba con Malenia, que le daba el botón equivocado por la tensión, por los nervios, ¿eh? Sí, pizzicato técnicamente en italiano significa pellizcar, ¿vale? Y es lo que estoy haciendo con los dedos, que estoy pellizcando las cuerdas, ¿vale? Si por milagro divino fuese capaz de jugar 2 pasos con el violín, el tercero la partía de apretar. Es que tengo que controlarlo, porque después, Viniki, fuera del boss, el mapeador funciona correctamente. O sea, me responde bien. Yo entiendo
que con los nervios toco más fuerte, cosa que es normal porque vosotros apretáis más el mando cuando jugáis y tenéis tensión. Yo creo que es una reacción muy humana, el hacer un sobreesfuerzo innecesario cuando estás tenso, ¿no? Pero claro, a mí me está costando muertes esto, este sobreesfuerzo, entonces tenemos que gestionarlo bien. Tengo que aprender a tocar flojito, de manera que sea llega un punto que sea lo natural tocar flojo. ¿Veis? Estoy tocando flojito y me responde correctamente todo. Alguna pirula me hace, pero bueno. ¿Veis? Está todo bien, todo bien. ¿Por qué no has golpeado antes, Antonia? Bien. Venga, venga. Giro golpes. Se china. Vale, ya tengo la cadencia más o menos cogida. Un golpe solo. Porque nos vendemos de estamina. ¡Ay, qué ladrón! No pensaba que me fuera a dar, ¿eh? Salta y bebo, ¿eh? No ataco ahora, bebo. Bien. ¡Ah, al revés, tío! Si el arma se queda en la espalda... ¡Ay, hostia! Salta y... Bebo. No ataco. Mejor. Igual el anillo de Estus me iría bien aquí ahora. Me iría bastante bien tener más recuperación de vida. Es otra cosa que no he pensado, ¿eh? ¿Llevo el anillo de las almas? No, ¿eh? Ah, qué bueno. Ya me sé el timing de la chinada. Ya me sé el timing y todo de la chinada, tío. Me sé el timing de la chinada. Eso es buenísimo. ¡Ay, no me ha rodado la tía! Bueno, nada mal. Sáltame. Hermoso. Hostia para ti. Y nos vamos. Ya sé cuál es el problema. El problema es que estoy tocando demasiado fuerte, segurísimo, ¿eh? Me gusta autocongelación again trolling me. Autocompletar. Está fallando mucho, ¿eh? Más de 50 muertes, llegaron a 70. ¿A qué te refieres, eh? No, David Morante, el Lies of P no lo voy a jugar por ahora, ¿eh? Ah, Foro, que descanse. Supongo que se habrá ido. Ángel dice por aquí, eres Dios. Muchísimas gracias, Ángel, ¿eh? Bebo... Valdés. Me gusta mucho la música de Bebo Valdés, ¿eh? Debate, dispara, Fran, que te escucho. ¿Lo veis? A 85 el corazón. Es seguro. Colacao en Squeak. Uf, ninguno de los dos, tío. Os voy a contar una cosa de señor mayor, ¿vale? Básicamente, Fran, cuando le metes Colacao en Squeak, lo que estás haciendo es azucarar y colorar muy fuerte la leche, ¿vale? O sea, le metes mucho azúcar y le pones un colorín que te hace sentir guays, sano, ¿no? Y básicamente es eso. Entonces, ni una ni la otra. Perdón por hacer la charla del señor mayor, pero es así, y tengo que decíroslo. ¡Oh, buena tía! ¡Buenísimo! ¡Ah, el revés! ¿Me acordaré algún día del revés? ¿Vale? Cobretti me ha dicho por Discord que... No, rueda para adelante. Tengo que ver. Aquí. Bueno, me ha dejado de ver. ¡No! Mal, tía. Mal, muy mal. ¿El revés me da? No me da. Me rueda demasiadas veces para atrás, tío. Mira, si camino para... Simplemente caminando no me dan los virotes. Simplemente caminando, ¿eh? Virotes significa rodar. Caminar, sin rodar. No hay revés. Aquí, ¿verdad que no hay revés? ¡No! Con lo bien que iba. Rueda, panic roll por los mierdas esas, ¿eh? ¡Dos, Antonia, dos! El revés me lo como, ¿verdad? Bueno, no me ha quitado mucho. ¿Por qué ruedas para atrás, tío? Qué asco, tío. Y no ataca. Y no me ataca ahora, tío. Panic roll por los... Bien. Qué buena. No tengo estamina, no se me ataca. Sin estamina no se ataca el revés. El revés me lo como. ¿Cómo no? Puede ser de otra manera. ¡Ah, qué lástima, tío!
me ha vendido el mapeador en varias ocasiones, ¿eh? Y por eso, por estas cosas, me echa muy para atrás el Sekiro, ¿vale? Por eso me echa atrás el Sekiro, ¿eh? Muchísimas gracias a Cío por el follow. Muchísimas gracias, Cío, bienvenido. Bebo y el Cigala, Lágrimas Negras. Es un disco sublime. Es muy buen disco, seguro, ¿eh? Yo uso cacao en polvo, pero cacao a secas, molido. Sí, os lo digo, es que son productos que a nosotras, a las nenas, no les ponemos, ¿vale? Tengo dos niñas, no les ponemos porque ves la composición y básicamente te sale. Es más barato coger azúcar y teñir eso que no usar colacao Nesquik. Aprende con Tía Violi. Aprende con Tía Violi. Diverte, educa, cuida, salud. Cada vez es más completo el canal, bien, y que es cierto, ¿vale? Y con cuidado, porque hay productos que los tenemos muy metidos en nuestro subconsciente, mi Colacao y mi Nesquik, y escucha, tomas uno al día, a lo mejor no te pasa nada, pero que sepas que estás pagando más por un producto que haces ese cometido, ¿eh? Vale, instantáneo del Lidl, ni Colacao ni Nesquik, dice por aquí. En directo que estás jugando en dos canales, exacto. ¿Cereales leche o leche cereales? Mira, fija, está Frank con las encuestas, ¿eh? Ahí va el Prime del mes, caballero, player. Muchas gracias. Yo tomo Colacao solo los domingos, después de ir de volver de misa. Mi casa está llena de Colacao por las mierdas que regalan. Eso es otra cosa. Tú sabes que en determinados países, Mind the Game, te lo explico mientras me cargo este, los productos que contengan un cierto porcentaje X de azúcar, 15% de azúcar, 20% de azúcar, como sucede en muchos productos infantiles, está prohibido que tengan algún tipo de maquetación. Tiene que ser una caja neutra. Ni muñequitos simpáticos, mucho menos merchandising de Pokémon o de Sonic o de Mario o de cualquier cosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque Mind the Game ha quitado el truco. Mis hijas quieren el Happy Meal del McDonald's, se las trae muy floja la comida, quieren el juguetito de lo que haya en ese momento. Entonces, en productos que son poco saludables y los niños que son muy susceptibles a pedirlos, entonces en determinados países está prohibido que tengan maquetación, tío, me encanta. ¿Queréis vender mierda? Pues, tío, aquí tenéis la caja, a ver qué niño te pide una caja blanco. No me está rodando, no me está rodando, no me está rodando. No me está rodando, no me está atacando. Falla muchísimo el mapeador hoy. Mucho, ¿eh? Y sabéis que cuando no sucede así, lo digo claramente, pero o soy yo que algo hago, no sé qué puedo hacer mal, pero algo funciona raro hoy, ¿eh? Algo funciona rarísimo. Voy a probar de afinar a 440 después. Voy a bajar un poco más la afinación, ¿vale? Afinaré un poco más bajo el violín. ¿Veis? Otra vez para atrás, cuando quería ir para adelante, tío. No. Esto falla muchísimo, tío. Muchísimo. Sobre todo las rodadas. Y los ataques, ahora no me ha atacado. Y he tocado la nota. Madre mía, hoy no va a ser, creo que hoy, por temas técnicos, no va a ser el día. Y que no es una excusa, ¿eh? Vale, se china. No es una excusa, por favor, ¿eh? Sabéis que no tiendo a autoengañarme con estas cosas. Salta. Salta en rojo. Salta en rojo. ¡No! Oh, al menos lo he esquivado. Me rueda dos veces de golpe. Vamos a ver. Mal, ¿eh? Bastante mal. Muy mal, tío. No sé qué pasa, tío. Voy a probar. En serio, voy a probar diferentes opciones con el violín afinado a 440 o qué. Pero estoy desesperado porque me falla muchísimo, tío. Y fijad la patata. No hay motivo para estar tan tenso. Estoy jugando bien esta primera fase. Jugando bastante fino, bastante bonito. Maldito mapeador, te odio. ¿Ves? Otra vez para atrás. ¡Que no es para atrás! ¡Es para adelante! ¡Que es para adelante! Os lo juro, que estoy tocando fa natural. Los que tengáis oído. ¿Veis? Otra vez para atrás, tío. Desastre. Yo que Alberto me achacarga a él. Me está dando una turra. Me está dando una paliza. Porque en serio. Mal. Mal, muy mal, tío. El mapeador. Y insisto, no soy yo hoy, ¿eh? No, y tengo que beber. Fatal, tío. Todo con el tema de las rodadas, pero incluso algún ataque que no ha tirado. Bueno, revisaremos la afinación, ¿eh? Y aún así estoy llegando a segunda fase, tío. El verdadero boss es el mapeado, Cody, talmente. Porque hay días que funciona muy bien y otros días que falla un poco, y lo ves.
Na, ponte serio y lo revientas. Skyr, ahí vamos. Ahora que lo pienso, podrías haber guardado el pelo que me corté hoy de la cabeza y la cara. Daría para hacerle una peluca a Tevioli que iba a parecer Jack Sparrow. Darkabel, pues a dormir, nene. Venga, a dormir, que tienes que descansar, que el miércoles tiene que cundirte. ¿Qué haces aquí viendo un calvo jugando Dark Souls con un violín? ¡A la cama, hombre! Venga, Gael, que me caes fatal. Cuando me ayudabas me caías bien, no me canso de repetirlo, pero ahora no tanto. Molabas más como aliado. Bueno, me ha rodado bien. No, ahora me ha rodado para atrás, queriendo ir para adelante. Al menos el revés no me lo he comido. Sonic Boom. ¿Por qué desmarcas? ¿Por qué desmarcas, tío? Si camino no me da, ¿eh? ¿Lo veis? Ahora sí, el revés me lo pillo. No, me pilla cagando. Iba a decir bebiendo, pero en realidad me pilla. Es que está rodando muy mal, chicos. No puedo, chicos, no puedo. Y no estoy jugando mal, lo juro, ¿eh? Estoy jugando bastante bien y el mapeador no me ayuda. El mapeador no ayuda en absoluto. Voy a rodar Panic Roll por el Kamehame. Pero no me ayuda lo más mínimo, tío. Voy a repasar la afinación, ¿eh? No queda otra. Bueno, mira que hay arena al lado, a luchar al lado de una pared, ¿eh? Roto para atrás, ¿eh? Bien. No me dispares esto ahora, que no me has pillado. Fatal, Gael, no me dispares así. Bien, ahora sí me ha ido bien. ¡Oh! Al menos me ha cogido el Estus, ¿eh? Último Estus y estamos en la mierda. ¿Pero por qué ruedas para atrás? Os lo juro que no está dándole. No lo estoy dando para atrás, os lo prometo, ¿eh? No. Me rueda para el lado que no es. Me rueda para el lado que no es, tío. Y no, eso tiene muy mal arreglo. Me rueda para atrás siempre. No, chicos, no puedo. No puedo jugar así. Me rueda siempre cuando donde le da la gana, ¿vale? Y me puedo equivocar o tocar más fuerte. Paso a saludar y desearte suerte. Muchas gracias, Soloplay, tío. Con esta muerte me retiro, Kenshi Logan. Que descanses, tío. Revisé el equipo, Maclo. Voy a afinar un poco más bajo. Lo tengo afinado a 440. Voy a bajar a 442, perdón. Voy a bajar un poco la afinación. Pero no es normal que vaya tan mal. Con lo bien que fue ayer. Lo veis que además... Vale, ahora está afinado a 440. Esta es la afinación que supuestamente debería ser la mejor para el mapeador. Temazo. Prueba aquí antes de entrar en combate, Oliver. Vamos a verlo. Es que, pero... Vale, fa natural, para adelante. Bien, fa sostenido, para atrás. Es que no sé, tío. Y estoy tocando, intentando de tocar suavecito. Pero, tío, suelo llevar el pelo siempre muy largo, aun dándole las trenzas que quedo de sobra. Muy bien, Cipri, muy buenas, juega con mando. Es un gran consejo, Cipri. Le cantas y lo matas. Le voy a cantar la canción, una canción de cuna. Venga, va, que el mapeador ahora irá finísimo, ¿verdad, Gael? Salta. ¿Veis? Ahora me ha saltado donde quería. Bien. A ver si era cuestión de afinación simplemente y bajarlo en un poco más bajo. Parece que está yendo mejor, ¿eh? No, ahora me ha rodado para atrás, quería ir para adelante. Por ejemplo. ¡Marshall! ¡Grandísimo! Muchísimas gracias, querido. Crack. Escuchadme, todo el mundo, dale un follow a Marshall, ¿eh? Lo conocéis los que estáis por aquí ya de parroquianos.
que de vez en cuando le envío alguna raid. Y es un auténtico crack de Twitch, tío. Es uno de los canales que yo, sin lugar a dudas, musicales iba a recomendar siempre. Porque, tío, el tío lo hace todo. Canta, bajo, batería. Te compone el que hace unos loops increíbles, tío. Bravísimo. Marshall, muchísimas gracias por esta confianza que me estás dando aquí. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Un crack. Un pelazo, tío. Una envidia. Lo del pelazo tampoco, eso también suma, esa melena. Y yo aquí lo veo y digo, ¿pero por qué? Es tan injusto el mundo, ¿sabes? Podría haber algún un punto medio, ¿no? Bueno, Marshall, tío, muchísimas, muchísimas gracias por esta suscripción. Bienvenido. Y espero poder ofrecerte la bandeja de Gael en una palangana, tío. De plata. La salta. Bueno, parece que está yendo mejor, ¿eh? Parece que está yendo un poco mejor. Bien, vamos a ir a deber. Bien, saltarás. No, se ha desmarcado. Se ha desmarcado y por eso le he perdido de vista. Pero no pasa nada, porque está muerto. Ja. Se china. ¡No! Antonia, estás muerta porque no tienes estamina. No. ¡Dale plomo a esos demonios del Averno! Grandísimo, Marshall. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, tío. Ojalá tenga un profesor de música que juegue Dark Souls con el violín, ¿te imaginas? Escúchame, en el Conservatorio de Palma muchos me conocen y muchos alumnos del conservatorio me siguen. Es muy divertido que de repente me dicen, hace como unas semanas colaboré con una orquesta. ¡Maclo! ¡Grandísimo, tío! Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Cuántos meses lleva aquí, tío? Mira, primer... ¡Ay, no lo veo! ¿O alguien ha regalado? ¡Ah, no! ¡Que ha sido Marshall que ha regalado, tío! Marshall, te puedes estar quieto, también es una opción, ¿eh? De estarse quieto. Me pilla aquí. Muchísimas gracias, Marshall, tío. Todo este apoyo. Grandísimo, en serio. De los mejores canales musicales que encontráis en Twitch. Hacedme caso, ¿vale? ¡Qué energía! Yo que soy un señor mayor, que ya después de tocar una hora digo, ¡ay, me duele todo! Y lo ves ahí después de 4 horas de directo, el tío dándolo todo ahí. Grandísimo. Muchas gracias también al follow de TikTok. Vamos allá. ¿Dónde tiras, Antonia? Ay, ese ha sido despiste mío, ¿eh? Ese no ha sido mapeador. Ese ha sido despiste mío. Y esta hostia para Gael. Y esta también para Gael. Venga, vamos. Tía, concentración. Bien. Oh, le he golpeado sin quererlo, ¿eh? Se china. 1, 2, 3. Y el cuarto lo vamos a rodar por precaución, ¿eh? Eso, por ejemplo, tenía que haber sido para adelante, ¿veis? Y ni le he dado. Vale, va a saltar. Cuando hace la carrerita esta para atrás, es que toma carrerilla para saltar, ¿eh? Bebo en su espalda y nos vamos. Pero no, tía, muy mal, muy mal, muy mal. Esa me la ha comido por tonto. Voy a beber. Vale, se china. Vámonos de aquí. 2, 3, 4 y... Voy a deber. No puedo atacar. Vale, y el problema es que llegar con 4 frascos menos a segunda fase es un desastre, tío. Es mala. Mala situación porque convendría llegar suelto de estos. Ir bastante relajado de estos. Qué buena. Se china. 2, 3, 4. Y el quinto. Salta y le golpeo. Me da tiempo. No, ese por ejemplo era para atrás. No era para adelante. Bueno, vamos a recuperar esta mina con calma, tía. No he saltado yo. Ahora va a saltar. Seguramente. Tiene vida ilimitada el puñetero, ¿eh? Uno, bien. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas? Me sales cada 2 o 3 días. Mira, llevo desde en TikTok, llevo jugando Dark Souls 3 desde abril, más o menos, ¿eh? Dale un pedazo de follow a Marshall, los que estén por aquí y aún no lo hayan hecho. Maclo, muchísimas gracias. Es así, ¿vale? Que tiene, es una pasada de tío. O sea, yo a veces cuando paso por sus directos me quedo aquí moviendo la cabeza un buen rato. Es que tiene un rollo, tío, y... llevo ya, Marshall, 3 clases de bajo. Ah, Marshall, aquí la gente te aprecia y te quiere, ¿eh? Eso es muy importante, que sepas.
es muy importante, yo creo, con el esfuerzo que te lleva a crear contenido en Twitch, que la gente te lo devuelva. Yo creo que es muy importante. Si camino, no me dais, ¿lo veis? Basta con caminar, no hace falta correr. Vale, y ahora sí que... El revés. Bueno, le esquivo al revés. He vuelto a esquivar el revés. ¡Ah! ¡Qué ladrón! Son tres tortas las que me ha tirado, ¿eh? Pero, ¿ahora por qué ruedas para atrás? Es que me rueda para donde no es. No, no estoy por... En serio, estoy por cerrar directo porque es que no puedo. No puedo. Camina. Camina. Vale, ahora sí. Bien. Si voy caminando, me pongo en su espalda. Pasa como con los caballeros de Anorlondo. Tengo que ir siempre rodando. ¿Veis? Me pongo en su espalda y el revés así no me pega. ¿Veis? Así, eso es la táctica. Virotes. Voy a ver, ¿eh? ¡No! En la cara, tío. Sonic Boom. Tendría que haber sido camino y esquivo los virotes. Me ha dado algo, ¿eh? El Sonic Boom me ha dado. No, tía, no me ha rodado. No me ha rodado. Vamos, vamos a aprenderlo. Vale. No, para adelante, Antonia. Mejor para adelante. Como lo... Camina. Bien. Si me pongo en su espalda es el truco. ¡No, tía! No, no lo he visto venir, perdonad. ¡Ah, he vivido sin querer! Sonic Boom. Y hostia. Mira, se ha transformado dos golpes, ¿eh? Y vámonos a rodar como un locos para atrás. Panic Roll. Dos frascos. Estoy más jodido que jodido. Vale, tiene combo. Aquí era, es un ataque en combo, tío. Es un ataque en combo. Es un ataque en combo. ¡Ah! Lástima. Lástima. Este Papá Noel no resistirá la ira de tío Violín. Dragon Slayer, tío. Haga un directo cantando, Maclo. Puedo cantar cuando queráis. Tengo una voz dulce y aterciopelada. A pesar de lo que diga Mind the Game. And this is not even my final form. Exacto. Madre mía, tío. Qué duro va a ser esto. Estoy contento, ¿eh? Estoy contento. No estoy jugando mal. La segunda fase le estoy pillando la medida. Se estaba poniendo tiernecito ya, sí. Viniki, de hecho, el problema ha sido... Viniki, que me he confiado pensando que tenían combos más cortos, ¿vale? Y le he atacado y en realidad tendría que haber seguido rodando. Tienes voz aterciopelada, vamos. Que el cantar hasta es... Cabrón. Es que lo detesto, pero amo al tío. No, 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 este boss, insisto, a pesar de lo que me está haciendo pasar, es top boss en mi ranking de top bosses. Está ahí Gael, ¿eh? ¿Vale? Está ahí Gael segurísimo, tío. Este boss es maravilloso. El lore, el diseño, las fases. Es un boss que es difícil, bien, pero es un boss que es justo. No es... Hay bosses mucho más fáciles que son mucho más injustos que Gael. Bien, el mapeador era la afinación, ¿eh? Le he dado tres golpes y lo ha aturdido. Se china. Uno, dos, tercero rodamos, el cuarto también. Y en la cara. Venga, uno y dos. Gael, que me tienes un poco frito. Lo aturdo, porque con este espadón, como para no aturdir. Vale. Ah, no puedo atacar, no tengo estamina. Y no estamina, no party. Va a saltar. Bien, no le, ni lo intento, está muy lejos. Ah, no lo he visto, no lo he visto. No lo he visto. Vale, salta y se lleva dos golpes. Vale, tengo que afinar a 4.40, chicos. No puedo afinar a 4. ¡Oh! Se china, voy a ver antes de la chinada. Y dos. No, dos no. Si no es sin estamina, tía, no puedes atacar. No, no acordamos eso, tonto. ¿Ves? Ahora llevo tres frascos de menos y eso puede ser la muerte en la segunda fase, tío. Y eso... Tengo que aprender a pasarme aquí sin prácticamente ni un frasco. O uno, tal vez. Dos a lo sumo, pero tres no. Tres ya es demasiado. Solo un golpe para tener estamina para alejarnos. Y ahora sí que se lo come. Dos golpes. Bien. De Pitingo de Leonardo Dantes, tío. Me encanta Leonardo Dantes, tío. Tiene nombres mil. Tiene nombres mil.
Tiene nombres mil, el nombre viril. El miembro viril, perdón. Cacachilo, tono, tonto, tío. Leonardo Dantes, tío. Que alguien canjee 50.000 puntos para poner un tema de Leonardo Dantes en los directos. De llevarte siempre a las paredes. Atom, sobre todo en una arena insultantemente grande como esta, ¿eh? Bebes más frascos que Maciel. Primera fase lo dominas, tío. Sobre todo tienen muchas aperturas cuando te hace el ataque en caída. Sí, dos golpes. Siempre que tengas tamina, ¿eh? El baile del pañuelo. El baile, ¿cómo era? El baile del pañuelo. La melodía esa, tío. Que no la he cantado yo, el baile del pañuelo. Madre mía. Eso es de Crónicas Marcianas, ¿eh? De hace 25 años, tranquilamente. Exacto, Javier Sardá. Voy a beber. Mira, he bebido y ahora me arrepiento de haber bebido. Gael. Caminamos. Ni un virote. Right. Muchísimas gracias por la raid. Sonic Boom. ¿Por qué sueltas para atrás, Antonia, tío? ¿Por qué saltas para atrás? ¡No! ¡No saltes para atrás! Me está rodando fatal, tío. Me está saltando fatal, tío. Otra vez. La misma tontería de antes. Me rueda para donde quiere, tío. Y yo no sé qué hacer. La capa me ha dado, ¿verdad? Yo no sé qué hacer. En serio, no, estoy un poco desorientado con esto. Vamos a de tocar flojito, lo que hemos dicho, de tocar flojito. Otra vez para el lado que no es. ¿Vale? Otra vez para el lado que no es. Me está rodando fatal, chicos. Estoy rodando muy mal, tío. Me alejo por si acaso. Vale. Justo a la pared, ¿eh? No hay arena en el boss este, justamente. Voy a alejarme. ¿Por qué tengo que luchar aquí? Sí. Una flecha en la cabeza, en el brazo mejor. Vamos a irnos de aquí. Vamos a irnos de aquí, ¿vale? Donde sea, pero lejos de las paredes. Que yo tenga espacio para poder moverme. Esto es arriba del todo, además. Tiene huevos la cosa, ¿eh? La arena enorme y luchando contra las putas paredes, joder. ¡Ah! Corazazo, bienvenido. Muy buenas noches, Dani. Muy buenas noches. Hostias, tenemos raid de Gabbers. Mira, me pilláis Gabbers aquí. Uf, contra un boss muy difícil, tío. Este boss es durísimo, chicos. Es Junk93Play, bienvenidos. Uf, es durísimo, tío. Me estaba poniendo muy, muy duro. Llevo aquí casi 50 intentos. Deja de llevar a la gente a las paredes. Es que no sé cómo gestionarlo con el violín, además, tío. Lo paso hasta mal viéndote, Dani. Caerá, ¿eh? Lo que pasa es que no creo que sea hoy, porque además el mapeador me está haciendo cosas muy extrañas, tío. Algo está pasando ahí que de normal no va tan mal. Y ahora me está fallando mucho, sobre todo las rodadas, tío. Me rueda para donde no es. Quiero rodar para atrás y me rueda para adelante. Tengo la teoría, Dani, tal vez, de que estoy apretando demasiado fuerte las cuerdas o algo por la tensión. Y lo que sucede es que falla a la hora. Es que ahora me está yendo bien si toco flojito, ¿sabes? Vale, a ver si. 1, 2, 3, 4. Y ahora salto. Bien, 1 y 2 golpes. Vale, vámonos. Muchas gracias, Galauxus, por el follow. Bienvenido. Vamos a ver si puedes ver hoy muerto a Gael. Muchas gracias, amigos. Hola, qué daño, tío. Qué daño me ha hecho, tío. Yo que quería llegar limpio. Incluso el beber me falla. Incluso el Estus. De vez en cuando toco y no me lo da. Vale. 1 y 2. Vale. 1, 2, 3, 4. Voy a ir, ¿eh? Muchas gracias también por el follow, chicos. Vale, mi Nicky, madre mía. ¡Qué locura! ¿Qué está pasando hoy aquí? Muchísimas gracias, amigos, tío. Lástima que no os pueda dedicar la atención que os merecéis, pero no me viene muy cómodo ahora mismo. No sé si os dais cuenta. Muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que me estáis dando, tío. Sois maravillosos. Mira. Pero, Marshall. ¡Que te estés quieto! Que no le falte de nada a estos buenos chavales. Mira, Marshall, que sepas que la suscripción ha caído en una grandísima amiga del canal, que es Viniki, que no se pierde ni uno. Y mira, lo he dicho antes en un montón de ocasiones, os pido por favor que le deis tremendo follow a Marshall con lo bien que... O sea, es un grandísimo amigo, grandísimo creador de contenido, grandísimo streamer, pero fijaos en el apoyo
que está dando en el canal. Muchísimas, muchísimas gracias, Marshall. Este aplauso sigue siendo para ti. Marshall, mira, voy a hacer una cosa. Ahora me voy a cargar a Gael en tu nombre, ¿vale? Ahora me voy a cargar a Gael en tu nombre, fíjate. Venga, va, que se relaje un poco el corazón. Y vamos allá. Vámonos. Toca suavito, tía. No apretes muy fuerte las cuerdas, ¿vale? Caminando, ni una flecha. Bien. Caminando, ni una flecha, ¿veis? Simplemente el revés, me lo como. Pero ¿por qué no marcas, Antonia? El revés, tío, nunca me acuerdo del revés. Y eso no es el mapeador, soy yo, ¿eh? El revés, ahora sí lo he esquivado. Son tres golpes que tira, bien. Por eso tengo que pillarme tan lejos, tío. No, me pilla debiendo y estoy muerto. Mira, todo lleno, llevo virotes por todo el cuerpo. ¿Vale? Si no me pongo en su espalda, no puedo atacar. Y no rueda de lado y estoy jodido. ¡Que ruedes para adelante, cojones! Me rueda para atrás, tío. No tengo nada que hacer, si esto sigue así, ¿eh? Vale, ahora sí. No me ruedes para atrás, Antonia, por favor, te lo pido, por favor. Pa'lante me va mucho mejor. No puedo hacer nada, va muy mal, muy mal. Maclo, me puedo alejar de la pared, lo que digas, pero realmente tengo problemas importantes con el mapeador. ¿Algo estoy haciendo mal? ¿Podría limitar el volumen de entrada, que si suela por encima de 100... El máximo son 127, entonces cortarlo. Lo que pasaría es que en vez de rodarme para donde no quiero, no me rodaría. Que no sé si es peor. Scatman, bienvenido, muy buenas noches, tío. De Caperucita Roja y Rajoy. Madre mía, tío. No, no, realmente es una locura, Marshall. Pero es que aparte, insisto, hay problemas técnicos, Marshall. Esto falla. Está fallando un montón hoy. Está fallando un montón, tío. No es lo habitual, ¿eh? Suele haber algún fallo, pero tanto de rodarme para donde no es. Bueno, voy a tocar muy flojo. Voy a acariciar las cuerdas. Que creo que es el problema es ese. Tal vez se ha tocado el volumen o el balance. Es que va bien. Cuando quiere ir bien, va bien, ¿sabes? Es que tengo que tocar, tengo que acariciar las cuerdas. ¿Vale? Eso es demasiado fuerte, por ejemplo. He tocado demasiado fuerte. Tiene que ser una caricia a la cuerda para asegurarme. Claro, con los nervios que tengo aquí el culo más apretado, dime de tocar pianísimo, ¿sabes? Estoy aquí muriéndome y además tocando suavecito. ¿Sabes? Vamos en no hit, ¿eh? Puede ser. Vamos en no hit, sí. Vamos en un hit, tío, flipante. Salta. Y solamente un golpe. ¿Ves? Así llego con 15 frascos. También es una suerte, ¿sabes? Porque sabes que vas tranquilo de frascos. Puedes beber a la mínima que te deje. Y no pasando pena de que te vas a quedar sin beber. ¿Veis? Mira, tocando suavito. Mira, tocando suavito. Chicos, lo habéis visto. Tocando suavito. A ver si bajo el volumen de esto. Tocando suavito. Lo que sucede es que va perfecto. Ni me ha tocado, chicos. Vale, tenía el volumen. Voy a probar de bajar. Es que es mala cosa ahora. Voy a bajar un poco el volumen del violín, tal vez. Aprietan al guirris, tío. Maclo, es que con la tensión, insisto. Si tú pudieras calibrar la fuerza con la que aprietas. Que una defensa tranquila es mejor incluso sin estar tan pegado. En la primera fase, Dragon Slayer, tengo que estar alejado de él y en la segunda tengo que estar encima de él para buscarle la espalda. Ahora le darás un botonazo, tío. Vas a ver tú. Venga, vamos. No hit, tío. Voy con 15 frascos.
Eso ya tendría que ser un mito, un hito de por sí. ¿Ves? Le toco flojito y funciona bien, pero estoy tenso y el problema es que, ¿veis? Estoy dando más fuerte que en la primera fase. No, virotes, tío. Mientras bebo es muy malo. No, y esto no tiene nada que ver con el violín, ¿eh? No te nos alteres. Claro, pero es, Marshall, es lo que digo, con la tensión uno tiende a tocar más fuerte cuando quiere una acción que lo ve claro, y eso lo que sucede es con esta acción es cuando el mapeador recibe un input falso. Voy a bajar el volumen o incluso probaré de tocar el botón. Vamos, déjame ver una cosa simplemente. ¿Veis que pone ahí velocidad? ¿Vale? Vale, he bajado el volumen del violín al mínimo. Ahora ni siquiera me lo coge. Ahora 69 como máximo, vamos a bajarlo. Así podré tocar fuerte. No, ahora ni siquiera me lo coge. 5 de velocidad. Vale, 127 me he pasado. 127 es el máximo. No. Vale, me sale 8, 9, 11. Voy a subir un poquito más. Vale, estoy jugando con la misma velocidad del micrófono, ¿eh? ¡Wati! Bienvenido. Que sepas que me paso, no comento nada por TikTok, que a veces, mira, ahora ni siquiera camina. Ahora ni siquiera camina. He pasado debajo. O es que se ha desmapeado esto. No, es que no funciona. Wati, pues me paso por tus directos. Cuando no saludo es porque estoy en TikTok, ¿eh? Y en TikTok me va un poco mal. Si estoy en el ordenador, estoy en Twitch. Bienvenidísimo, Wati. Sabéis que también es un canal muy amigo de aquí. Voy a probar de bajar un poco más el volumen, ¿vale? Y hoy tengo que decir que por primera vez me he llegado a The Hash. Es un boss complicado, me lo he conseguido pasar, tío. Por primera vez, estoy muy contento. Vale, es que, Wati, estoy teniendo problemas con el mapeador, tío. Y lo cierto es que me está costando bastante, bastantes intentos los problemas que me está dando esto. Fa natural, fa sostenido. Ahora parece que va bien. Acaba de salir lo de pregrabado. Vale, chicos, me tengo que dejar matar, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Vale. Solicitud de revisión. Vale, solamente tocando un clic ya te lo activa. A ver si Gael me ha matado ya o no. Vale. Haciendo un clic ha sido suficiente, ¿vale? Me ha pillado en primera fase, no hay problema. Mira, y el mapeador ahora no funciona directamente. Por haber salido... Atom, tenemos muerte monger. Jamplay, te han compartido un enlace que te digo cómo lo hago, ¿vale? Están en el chat y ahí te explico paso por paso cómo lo hago para poder jugar al violín con... Al videojuego con un violín. Vamos a ver, yo no sé. Esta no cuenta, sí que cuenta. Lo que pasa es que se va a muerte monger, ¿vale? Porque se ha dejado de funcionar. Venga, va. Habéis visto, ¿eh? Lo habéis visto en directo que me salía. No puedo dedicarle mucho tiempo porque quería tener un intento con Gael, pero bueno. Vamos a ver si ahora estoy probando cosas con el mapeador, ¿eh? Me rueda mal. No me ha tirado a rayas. A veces me lo tira y a veces no, ¿eh? Muy suavito, tía. Toca muy suavito. ¿Veis? Otra vez ha rodado para donde no es. Quería rodar para atrás. Es que me hace... Yo no puedo jugar teniendo rodadas aleatorias, ¿sabes? De hecho, rodar para atrás, estoy pensando... Que de hecho lo uso bastante menos que rodar para adelante, pero es igual, quiero tener la opción de poder rodar para atrás, tío. Me la comí. Tengo que tener la opción de poder alejarme de él de alguna manera, ¿vale? Y eso la única manera es rodando. ¿Ves? Otra vez, otra rodada mala. No sé qué hacer, tío. Uno, dos, tres, cuatro y salto. No voy a atacar porque no tengo estamina.
dos frascos, y apenas le he tocado. ¿Veis? Tocando muy suavito. Es que es la única opción que le veo ahora, tío. Tocando realmente flojito, tío. Acariciando las cuerdas. Acariciando las cuerdas, sin pisarlas prácticamente. Tocando pianísimo, que decimos nosotros, los músicos. Para que me obedezca más o menos bien. Lo cual es un extra de dificultad. A ver, uno y dos. Vale, se china. Uno. ¡Otra vez me ha rodado mal! Bueno, al menos ya me sé el timing y puedo esquivarlo bien, más o menos. Bueno, bien. Sáltame. 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 Saltar. Ahora sí. Barrido y golpea. Vale, va a saltar. Bien. Tengo que tocar muy suave. Huye hacia el centro de la arena, tío. Es que vaya tele para que funcione bien, bien. El problema, y es Wati, es lo que me está cortando un poco de animarme con el Sekiro, ¿vale? Y lo que me está cortando es por eso, porque yo puedo jugar mejor, peor, si me como una hostia lo reconozco, si no me sé los patrones lo reconozco, pero cuando el violín o el mapeador o el traductor a MIDI no quiere funcionar, es que yo estoy vendido, dependo mucho del hardware, ¿vale? Y del... Hoy el sigilo no es un opcional para el violín, a Storm, con la mano en alto. Vale, pues es eso, soy demasiado dependiente. No veréis que en muchas cosas no me quejo, pero en esto en concreto que falla bastante, tío. Vale, me tomo el frasco porque sí, porque el problema no viene siendo de frascos. Bueno, muy suave, tía, toca suave, suavito. Vale, y así el revés, que yo le llamo, se va para el lado que no me pilla, ¿vale? Vale, suave. ¿Veis? Si le busco la espalda, bien jugado, tía, bien jugado. ¡Suavito! Vale, tengo que irme a beber. ¿Veis? Me he rodado para adelante. Chicos, ¿habéis visto? ¿Habéis visto? Me he rodado para adelante. Estaba huyendo. Y ha rodado hacia él. Claro, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo te entiendo, bro? Es que, en serio, no puedo hacer nada. Y estas cosas... Yo puedo jugar mejor o peor, insisto, pero si el mando hace lo que le da la gana, estoy vendido. Tiene limitados los botones para el violín, en plan, si puedes poner todos los botones del mando al violín. Sí, puedo poner todos. Lo que pasa por un fenómeno acústico, que es la resonancia por simpatía, tengo que desactivar muchísimos. Porque cuando tú tocas una nota, el mapeador puede leer muchas otras diferentes, Wati. Con lo que yo no quiero que pase eso. Entonces tengo muy limitados los movimientos que quiero hacer en cada momento, ¿vale? No está todo activado a la vez. No está todo activado. Tengo que elegir muy bien qué movimientos quiero usar en cada... Por ejemplo, las flechas ahora no están activadas. El escudo no está activado. Hay un montón de acciones que no quiero que estén activas para que no haya confusión con los ataques, ¿vale? Con el mapeador, que ya de por sí me hace la cobra. Constantemente. Imagínate si tuviera más botones activados. Sería terrible. Venga, va, a él, salta. ¿Veis? Quería rodar para atrás y me ha rodado para adelante. Y estoy tocando muy suave, muy suave, muy suave. Tal vez solamente poder rodar una vez. Si me encadena rodadas, es el problema. Yo creo que también viene que cuando encadeno las rodadas, ¿vale? Si ruedo muy seguido, es cuando el mapeador o algo se hace un lío. No puedo hacer un spam de panic roll, porque el resultado es que no puedo hacer... ¿Veis? ¿Veis? Otra vez. ¿Veis esa? Esa no era para adelante. Salta. Esa no era para adelante. Esa no era para adelante, esa para atrás. Además, lo veis claramente porque es una secuencia claramente en huida, que me voy. Vale, que me voy. O sea, que los armónicos lanzas... Exacto, marcha, la columna de armónicos. Tú tocas la cuerda grave de la guitarra, mi. Entonces suena el mi agudo, el si, otra vez un mi, sol sostenido, si natural, re natural, fa natural, la natural, ¿vale? La columna de armónicos de toda la vida. Tocas la cuerda mi. ¿Cuál es el problema? Es que todas las notas de la guitarra, sabes que vibran por un fenómeno de resonancia por simpatía. Entonces el mapeador puede que te pille algunas de los armónicos, con lo que las notas no están elegidas aleatoriamente. Tengo que evitar determinadas correlaciones con las columnas de armónicos para evitar que toque una nota y el muñeco haga otra cosa diferente. Kiko, buenas noches, tío. Esa es la explicación. Entonces tengo que tener las notas justas activadas. Todas aquellas acciones que no voy a usar, por ejemplo, arma dos manos, arte de magia, todo eso no está activado.
no está activado ni lo voy a estar, porque como que no lo uso, no quiero evitar, quiero evitar que se activen accidentalmente. Bien, bien, eso es donde quiero llevarlo yo. Bien, tía. Por la espaldita, es que le puedo buscar la espalda rápidamente, ¿veis? Y eso me da, me da bastante posibilidad. Vale, no puedo hacer panic roll. ¿Ves? Es cuando el mapeador se lía. No puedo hacer, tengo que rodar de uno en uno. ¿Veis? Otra vez. ¿Veis? Para atrás. ¿Lo veis? ¿Veis que no me lo invento? Que rueda, que estoy tocando para atrás. ¿Veis? Otra vez. No puedo hacer nada, estoy jodido, tíos. Estoy jodido. No puedo hacer nada, me rueda para donde no es, tío. ¿Veis? Otra vez para adelante. No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada, no sé qué hacer. Estoy completamente desorientado ahora mismo aquí. Algo con guitarra como mando, tío. Exacto, Marshall. No puedo. Ah, Oliver, lo has visto claramente. Que de repente quiero rodar para atrás y se echa sobre el personaje. Tío, no sé si limitar de esto de alguna manera o cómo hacerlo. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, me lo he vuelto a hacer. ¿Veis? Quiero rodar para atrás y me encadena saltos. Vale, y esto es cosa de... Eso es... Tengo que perder un rato en el... esto es el mapeador. Eso es el mapeador. ¿Veis? Me ha rodado tres veces. Voy a probar de hacer una cosa. No voy a rodar... Este adelante lo vamos a quitar. ¿Vale? Voy a rodar atrás y hacia la derecha. Me va a costar mucho la primera fase, pero lo intentaremos así. Cobretti, justamente tú lo has visto ahora mismo. Hemos cambiado la dirección del mapeo. Yo creo que ahí se produce alguna interferencia. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo que el rodar...? Mira, estoy rodando a la derecha completamente. ¿Lo veis? Estoy rodando derecha y atrás. Como que cuando ruedo a la derecha tenía puesto también la acción de adelante, yo creo que ahí el mapeador se confundía. Vamos a probarlo así. Vale, es que de hecho ya rueda en diagonal. Vale, entonces ya está. Vale, ya lo tenemos. Ya tenemos la confusión de dónde venía, tío. Era una cuestión del mapeador. Claro, yo ahí no puedo... El mapeador se volvía loco por culpa mía, ¿vale? Si es que al final de cuentas, tío, controlar este videojuego también es funcionar, es controlar el tema del mapeo como si hubieras hecho tú el programa. Madre de Dios. ¿Vale? Como si hubieras hecho tú el programa. Entender qué cosas funcionan y cuáles no. ¡Qué gana, tía! Ay, no, no, no tienes estamina. No ha sido buena idea atacar allí. Golpe. Mira, ¿veis? Mira, está funcionando mejor. Bueno, si este directo ha servido para arreglar eso, ya me va bien. Bueno, ahí me ha pillado mal. Ya es difícil con fallo del violín, ya apaga la luz. Sí, tío, es que por eso digo, me frena mucho el Sekiro por estas cosas, digo, que digo... ¿Sabes? De... Si fallo yo, fallo yo. Pero que te falle el programa... Si me apeo la dirección hacia atrás, es algo totalmente diferente para que no pueda dar ese error. Ragnar, es lo que estoy intentando. Tengo el fa sostenido para rodar para atrás, así, y el fa natural para rodar a la derecha, o en diagonal a la derecha, ¿vale? De esta manera espero que haya menos errores. Si no probaré, en vez de diagonal, directamente probaré rodar a la derecha. Y a tomar por culo. Que sería una opción también. Porque total, estoy jugando marcado completamente. Siempre rodará hacia la derecha. Tengo que probarlo. Después lo probé. Otra vez fallo. Después pruebo lo que dicen por aquí, ¿eh? ¡No paso del menú principal! Vale, bebo. Y vamos a probar eso. Rodar derecha y atrás. Solamente. De manera que no haya ni un comando en común entre una acción y la otra. ¿Vale? Ni un comando en común. Y así evitaremos confusiones. Será peor, vale. Pero al menos el mapeador no me venderá. Mira, otra vendida. ¿Vale? Me ha rodado para adelante otra vez. Me ha rodado para adelante. Falta. Ah, no, tonto. Eso no ha sido el mapeador. Eso ha sido yo. Que me he apresurado. Salta y dos golpes. Uno y dos. Salta. Un golpe solo. No, me ha tirado dos, la tía. Salta.
Pero salta demasiado lejos y solamente le puedo dar un golpe. Y ni siquiera eso. No he llegado. Ah, oh, qué mal, tía, tío. Qué mal. Aquí tengo que ver. Como sea. Vale. Se china. Dos. ¿Veis? Otro para adelante. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto claramente que ha rodado para no, donde no es? ¿Lo habéis visto? Eso hay que arreglarlo en el programa. Este no, este he sido yo. Eso he sido yo. Ese he sido yo clarísimamente. Ahí son dos golpes. Uno y dos. Venga, aturdido. Otro para adelante cuando he dicho que no. Es que yo qué sé, tío. Muerto. Ah, no, me lo ha dado por buena. Hay que ver. Me lo ha dado por buena, tío. Y no, se va el palo. Hay que probar. Eso tiene que ser muy seguro cuando yo quiera rodar atrás o adelante. No puedo permitírmelo en un combate así. Que dependa del mapeador me venda. Y eso está mal mapeado. Segurísimo, ¿eh? No me pasa con ningún otro comando. No me pasa con ningún otro comando. Que tengo control absoluto. Hoy estás jugando peor. El mapeado te está jugando. Y mira la patata, ¿eh? Estoy mucho más relajado, ¿eh? Ragnar Sonar. Ragnar Solrak. Ponerte gafas de sol para aumentar la dificultad. Sí, tío. Chicos, a la 1:30 se cierra. Lo sabéis, ¿eh? Venga, va. Y voy a hacer el último intento tal como os he dicho antes, ¿eh? Intentando 9 frascos, qué mal, tío. Muy mal día, ¿eh? Muy mal día, tío. Se ha avanzado poquito, ¿eh? Vale. ¡No! Los virotes, muerto. Muertísimo, muertísimo. Espaldita, tío. Todo lo que es espaldita va bien. Es que me pongo en su espalda y ahí le puedo golpear cómodamente. Virotes, bien. 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 Bastante. ¡Ah! ¡Oh, el revés! Nunca me acuerdo del revés. Nunca me acuerdo. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Voy a ver aquí en su cara, tío. ¿Quién dijo miedo? Vale. ¡El revés! No me acuerdo nunca, tío. Nunca me acuerdo del revés, tío. Y me da con la capa al final, el ladrón. Vale, los virotes. Golpe. Bueno. Porque, ¿veis? Otro mal. Otro mal. El Sonic Boom, me lo como. Fatal. Esta vez no ha sido tan culpa del mapeador como que he jugado fatal yo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cada uno con sus responsabilidades. ¡No! ¡Sonic Boom! Adelante, bien. Con el otro mapeo estoy convencido que irá mejor a la derecha en vez de... ¡Ah! Si vamos a leer, vayamos al bar. Último intento de la noche. Cambiamos absolutamente todo el mapeo. Fijaos... No puede ser. Una noche perdida por culpa de un mapeo, ¿vale? Eso no. No me lo puedo permitir. Fijaos en una cosa, que es que rodar adelante, atrás y rodar diagonal derecha... Ya, ahí vamos a cambiarlo diagonal derecha por derecha, ¿vale? Diagonal derecha vamos a cambiarlo por rodar derecha completamente. Ahora ya no tienen ni un botón en común, ¿vale? Ni un botón en común. Gato Gamer, muy buenas noches, bienvenido, tío. Gael, lávate con gel. Seguimos con Gael, tonta ella y tonto él, Gato Gamer. Me está apurando muchísimo, tío. Sí, sí, muchas gracias, Ragnar. Es así, aprender y mejorar no es perder. Si en el día de hoy llevo 1 hora y 20 minutos de directo y ha servido para saber que esta configuración de rodadas genera conflictos entre el mapeador, oye, pues me doy con un canto en los dientes. ¡No ruedes! ¡Oh! Claro, levanto el escudo. Último intento de la noche, chicos. Vale, noche bastante desastrosa, ¿eh? Bastante desastrosa, bastante mal. A ver. Bueno, está rodando completamente a la derecha, ¿lo veis? Ya no es diagonal, es completamente a la derecha. ¿Vale? Con lo que estando marcado, supongo que me dará algún tipo de ventaja. Vamos a ver cómo funciona. Salta. Se aparta, se va más lejos. Simplemente es que se va más lejos.
Pero no pasa nada. Si se va un poco lejos y sirve para que no me golpee y que no haya confusiones, me conformo. No, ahora ni siquiera me ha rodado. ¿Por qué, Gael? Tonta ella y tonto él. No, hay que repasar esta configuración. Esto va muy mal. He durado un minuto. No es el último intento de la noche. Va peor. ¡Va peor! ¿Por qué vas peor, tío? Gaelco. Como la compañía. Rola derecha. Va peor, tío. Va peor. Atrás. Diagonal. Derecha. Mejor dicho, completamente derecha. Claro, completamente a la derecha. Cuando ruedo, estoy más lejos de él. 64 intentos, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Y lo jodido es que estoy lejos, tío. Sí, Kikork. Estoy convencido que habrá que hacer una revisión del mapeado completamente, porque no puede ser que esto falle tanto, ¿vale? Que es que falla demasiado. Y muchas de las muertes, ¿veis? Esta muerte hubiera sido más dos golpes en el caso de rodar en diagonal. Tal vez no spamear, tocar más flojo. Ahora ha fallado, ni siquiera me ha rodado. Y he tocado. Fatal, tío. Vaya noche más mala, ¿eh? Va peor, va peor. Si rodo a la derecha, va peor porque me alejo. Vamos a ver si eso sirve para que haya menos confusión, porque si no... ¿Veis? Que me alejo. En vez de irme para él, me alejo de él y no puedo darle dos golpes. Solamente puedo darle uno. El mapeador reacciona bastante bien, la verdad. Por ahora no ha habido ninguna confusión. Ahora, en este intento, ¿eh? Es que me alejo y no puedo hacer el combo de dos golpes. Uno. ¡Ah, mira! ¡Le he cortado! Cobretti, tu ataque ha sido cortado. ¿Veis que me alejo un montón y solamente le doy un golpe? Con lo que es peor. Pero claro, el mapeador funciona mejor. Dilemas, tío. De gamer. ¡Las cosicas del Joserra, tío! Muchísimas, muchísimas gracias por la raid. Me pilláis un poco apurado. Grandísimo Joserra, tío. Que el otro día en directo tuvo un directo súper emotivo. Mira qué hostia me he comido. Evidentemente ahora no me voy a ir. Joserra me ha enviado gente. Vamos a darle un par de intentitos más, ni que sean, ¿vale? Para que vean de qué va esto de pasarse un Dark Souls con el violín, tío. Pero, honestamente, muy duro, tío. Muy duro está siendo este Gael, ¿eh? Voy a deber, no voy a atacarle. Joserra, grandísimo. Muchísimas gracias, tío. El mapeo me va fatal, porque me alejo de él mucho. Me alejo mucho de él. Y entonces le meto muchos menos golpes. Y además falla igualmente, ¿eh? ¿Veis? No me he saltado. Voy a bloquear la raid antes de nada. Chicos, mal intento. Bloqueamos la raid. Y aprovechamos para saludar al grandísimo tío. Es 1008. Mira, estamos de acuerdo, Joserra. Y personalmente también pienso que es mi combate favorito de los Souls. Pero la cosa está en que me está apurando muchísimo porque el programa se confunde de notas, tío. Why can't we be friends? Why can't we? Le hagas menos daño si tienes más control en este enfrentamiento es mejor. Sí, lo que pasa es que Ragnar me sigue dando conflictos, ¿eh? Tío, pues nada, amigos, los que venís de parte del grandísimo Joserra, yo tendría que haber cerrado ya, pero voy a darle, en vista de que... Voy a darle 5 minutitos más, ¿vale? Y así me sabe mal porque me han enviado una raid y... Para no coger y cerrar. La norma es que a la 1:30 se cierra. Pero vamos a hacer una pequeña excepción por el gran Joserra, tío. Grandísimo. Es mi gurú de creador de contenido. Cuando busco un tutorial me aparece él siempre. ¿Quieres algo de Steam de Joserra? ¿Algo de OBS? ¡Pum! Joserra. ¿Algo de lo que es? ¡Joserra! Ahí está él. ¿Backups? Joserra. Va mejor este mapeo. ¿Veis? Le puedo dar dos golpes. Ahora, antes no podía porque rodaba más lejos. Vale, opción para ti, Gael. Me va mucho mejor este mapeo. Porque, fijaos, he comido dos hostias. Además, este arma tiene muchísimo rango. Asechina. 1, 2, 3, 4. Y el quinto es el que le golpeo. 1 y 2. Vale. No, ese golpe no lo esperaba. Bien, al menos recuperamos. Tengo que ponerme el anillo de estos, tío, porque es el anillo que me puede salvar la partida. Estoy viviendo muchísimo y salta, va a saltar. Pero solamente un golpe porque cae lejos y ni le doy. Va a saltar, no va a saltar.
Golpe. Y todo por el mapeo. Tengo que ver si es incluso el violín, que tiene algunas ruedas que no sé muy bien para qué sirven. Que puedan ser estas 3, 4 y la última es para golpear. 1 y 2. Venga, vámonos. Golpe. Ah, ¿veis? ¿Veis esta rodada? Es mega falsa. 1. Juego mejor de esta manera, chicos, ¿eh? Juego mejor de esta manera. Juego mejor de esta manera, tío. Muy chula la versión de Ori, ¿verdad? Que está bonita, tío. Esto es el Granny Sorgón. Me lo pidió hace ya tiempo. Y la verdad es lo que comento. Ha sido un placer colaborar con él, tío. Ha sido un placer colaborar con él. La banda sonora de Ori, yo creo que Ori le debe mucho más de lo que nos pensamos a su banda sonora. La banda sonora es sublime, ¿no? Desde estos principios, desde estas imágenes del bosque, ¿no? Y, tío, ha sido una pasada. Clemen no lo recuerdo, voy a ver su peli ahora. Y Clooney, el de los pezones duros. Oh, me he perdido a una parte de la conversación, gato gamer. Keaton es el Batman que pone morritos. Vale, Keaton es el Batman de Jack Nicholson y de Michael Keaton, el que yo vi primero, mi primera película de Batman. Además de la serie de los 60 y de los 70 del plátano bolígrafo, tío. Eso lo tenéis que ver, ¿eh? El mejor Batman para mí es Christian Bale. Otra pregunta. El mejor Batman es Christian Bale. Venga, Joserra, que me lo paso. Especialmente dedicado a todos los viewers que me han enviado preciosísimos. Este mapeo va mejor que el otro. El revés. Y me la como, pero no pasa nada. Ahora que el mapeo funciona mejor, vamos a ir a beber. Sonic Boom. Los virotes ya sé cómo parármelos. Y golpe en la espalda. ¡Ah, qué bueno! Golpe en la espalda. ¡Ah, el revés, tío! El revés nunca me acuerdo. Vamos a beber. Claro, si bebo y me dispara virotes. Qué bueno, tía. ¿Veis? Así se juega. Lo estoy jugando bien ahora. Ahora estoy jugando finito y bonito, como tiene que ser. Sonic Boom. Virotes. Me como alguno. Me mata. ¡Ah, tío! Yo he puesto comparativa entre esos dos, Kilmers y Keaton. No empecéis a meterme mucho el murciélago, tío. Joserra, tío. 66 intentos, nos dice Atón por aquí. 66 intentos. Y lo máximo que ha llegado Joserra es a tener un 20% de vida, ¿eh? El Batman Crepúsculo no lo hace mal, tío. No lo he visto. Quiero ver The Batman, que no la he visto. Me gustaría verla con mi señora. A ver qué tal está. Pluto Rack de tío. ¡Oh! Buenas, bienvenido, Pluto. Si vienes del canal de las cosicas de Joserra, eres más que bienvenido aquí, porque eres buena gente. Seguro, o sea, eres un joserracista. O sea, el joserracismo es una manera de entender la vida, tío, es así. Yo también soy joserracista, tío. Tendremos que hacer un carnet, tío, del club de joserracismo. El presidente sería Javier Díez. Que creo que es el que acuñó el término del joserracismo. Vale, eso es un golpe gratis. Ah, me lo comí por tonto. No. ¿Veis? Me rueda aleatoriamente a detrás y adelante cuando quiere. Una opción sería cancelar una rodada. O mapearlo en un lugar diferente, tío. Vamos a hacer una locura, ¿vale? Estas dos notas, el mapeador funciona muy mal. Vamos a hacer una locura, ¿vale? Un intento desesperado. Vamos a cambiar completamente el mapeo y que no sean dos notas que estén juntas. Rodada de antes era fa natural. Diagonal derecha será fa sostenido. Fa sostenido o fa natural. Dejamos este igual. Fa sostenido para atrás. Y rodar adelante será si bemol 3. ¿Vale? Es completamente loco, ¿eh? Voy a guardar esto, control save.
Hago un intento desesperado, porque no puede ser que me falle tantísimo. Si bemol 3. ¿Vale? Si bemol 3. Si bemol 3. Vamos a cambiar absolutamente el mapeo, tío. Porque es que no puede ser haber perdido una hora y media de tiempo en esto. No puede ser, no puede ser. No, es que soy muy dependiente de esto. ¿Vale? ¿Vale? Ah, pero claro. ¿Veis lo que pasa? Que gira la cámara también. Es lo que. ¿Veis que gira la cámara? Es porque el si bemol este. Me gira la cámara, tío. No puede ser esta nota. Tiene que ser un si natural. Que no está mapeado en ningún lado. Tiene que ser un si natural. Lo mismo, pero en si natural. ¿Vale? Lo mismo, pero en si natural. Porque me está girando la cámara. Una locura, ¿eh? ¿Ves? Me flipa que después de 2 años de jugando al Dark Souls con un violín, sigo modificando el mapeo. ¿El nivel máximo de qué es eso? Sí, Oliver, es que lo siento mucho, porque el problema está... el problema está realmente en que... ¿Veis que soy muy dependiente? José Ra, grandísimo, tío. Muchísimas, muchísimas gracias por esta raid. Y voy a darle un par de intentitos con este nuevo mapeo, a ver cómo va. Vale, entonces veo que comete un error parecido, fa natural. Y me está rodando en diagonal. Sí. Vale, ahora las notas que toco están en diferentes cuerdas. No están al lado de la otra, ¿vale? Sí, es para rodar. Eso va a ser un lío en mi cerebro ahora mismo. Y fa es para atrás, ¿vale? Sí, es para rodar. Está activada la diagonal, ¿verdad? Voy a repasar el mapeo. Voy a repasar, perdonad. Vaya directo malo, ¿eh? Diagonal derecha. Si 3, si 3, si 3, si 3. Sí, está correcto, ¿vale? Tenemos en el si natural el rodar y en el fa sostenido el rodar para atrás, ¿eh? Vamos a ver cómo me va este nuevo mapeo, ¿eh? Bien. Tengo que acostumbrarme a la nueva nota que he puesto ahora. Pero no está rodando en la dirección que yo deseaba, ¿eh? Está rodando... No me suena que sea diagonal, ¿o sí? Sí que es diagonal, está bien. Me confundo un poco, ¿eh? Porque todavía estoy acostumbrado, después de 2 años, a esa nota. Pero es correcto, está rodando correctamente. ¿Vale? No me alcanza 2, 3, 4 y... ¿Por qué desmarcas? Porque la nota de al lado es una nota que está muy cerca y el mapeador la confunde. Más problemas con correlaciones. Más problemas con correlaciones, tío. Ah, tío, ¿habéis visto? Tiene mal arreglo esto. Tiene mal arreglo, mal arreglo. Buscar una nota que no tenga correlación con alguna otra. Porque si ahora de repente me ha desmarcado, ¿lo habéis visto? Falla menos, pero con el riesgo de que me desmarque. Está yendo bien por ahora. Voy a probar este mapeo. Ni que sea unos tries para ver si vale la pena meterle caña. Bueno, ahí he fallado yo, ¿eh? ¡No! Por ver en su cara. Gael castiga. Bueno, funciona bastante bien, ¿eh? Funciona bastante bien. Y no hay confusiones de notas. No hay confusiones de notas porque son notas que están muy alejadas. ¿Vale? Va, va. Está yendo muy bien este mapeo. Está yendo muy bien. Y hay menos problemas de correlación. Lo que pasa es que me desmarca, porque el si bemol está al lado. Ah, ¿qué nota podía funcionar bien? Que no tenga correlación. ¿Qué nota podría funcionar bien? Que no tenga correlación. Claro, lo mismo que pasa con el si bemol y el si natural, otra cosa que puedo hacer es... Este programa de aquí...
Perdonad, ¿eh? Esto es un trabalenguas ahora, ¿eh? Perdonad, que 68, ya ves, y las que me faltan. Este programa de aquí es el programa del cacharrito, no del mapeador, ¿vale? El rango de sol sostenido, sol y fa sostenido es cromático. Esto está activado. Pitch bend no, segurísimo que no, porque si no será un lío. Cromático en la escala de do mayor, no, no puede ser. En la escala porque toco notas de todas las escalas. No, no conviene tocar esto, ¿veis? Está activado aquí, no conviene tocar esto aquí ahora. Una nota que no tenga correlación, se me ocurre el do. Lo que pasa es que la tenemos desactivada por el escudo, no pasa nada porque no estamos usando escudo. Voy a probar fa sostenido do, ¿vale? Para que no me desmarque. Hacemos lo mismo y en vez del si 3 probamos el do 4, porque me está desmarcando, me pasa lo mismo. Las notas que están una al lado de la otra me da un error porque se parecen mucho, están muy cercanas y aquí esta nota de aquí no tiene ninguna cerca ahora mismo, ¿vale? No tiene ninguna cerca. Entonces vamos a probar este, pero no, 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 de Jan, lo tengo que sacar. Y os digo por qué, porque el objetivo final, ¿vale? Fa sostenido y do, ¿vale? El do ahora no lo uso para escudo, ¿vale? Normalmente lo uso para escudo, pero el escudo va a la espalda. Ahora, entre el fa sostenido está muy lejos, ¿vale? Esta nota y esta de aquí están muy alejadas. Y el do no tiene ninguna nota cercana que yo esté usando ahora mismo. Con lo que, para rodar para adelante, do natural, y para rodar para atrás, fa sostenido. Porque el éxito de esto depende especialmente de que esto me ruede correctamente. Y que no tenga correlaciones con la resonancia. Es un rollazo. Os pido disculpas porque estos directos, que pierdo tanto tiempo en esto, tienen muy poco mojo, pero es muy importante para yo poder estar... ¿Veis? Es que funciona muy bien, funciona muy bien. Tiene mucha menos correlación. Mira, qué bien, ¿vale? No tiene nada de correlación, no tiene ninguna nota cercana. Y entonces mirad qué bien estoy rodando. Para que veáis que no se excusa, ¿eh? Mirad qué bien estoy rodando, ¿eh? Esa me la he comido por tonto, no por el mapeador, ¿eh? Pero es bueno, 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 bueno. Hemos encontrado una manera. Vamos perfeccionando la manera después de años de jugar a esto. Lo que pasa es que, claro, tengo que pensar... No lo tengo automatizado y tengo que pensar qué nota es. Sabéis lo que os digo, ¿no? Que no lo tengo tanto tiempo jugando con una nota diferente y ahora no es esa nota. Entonces, hay que aprenderlo. Tengo que aprenderlo, ¿ves? Quería rodar... Ahí no me he equivocado de nota. Bueno, habrá que aprender de nuevo, no pasa nada. Eso tiene mucha más coherencia, este sistema. ¿Vale? Rodar con do natural y con fa sostenido. Vale, se vuelve loco. Dos, tres... 4 y... ¡Oh! ¡No he rodado! ¡Ah! ¿Sabéis por qué no he rodado? Porque he tocado la nota anterior. La que antes he tocado la nota. Gael solo te da sabiduría y no espadazos, tío. He tocado la nota que usaba antes para rodar, ¿vale? La automatización, el reflejo. Con lo que me he comido una señora hostia, tío. 69, tío. Y estamos todavía probando técnicas, ¿eh? Esto va a ir para largo. Esto será más de 100, seguramente. Y más teniendo en cuenta que he cambiado el mapeo ahora mismo, Atom. Esto va a ir para largo. A ver si esta semanita tenemos a Gael, ¿vale? Pero esto va a ir para largo por el cambio de mapeo, ¿eh? Especialmente, tengo que automatizarlo de nuevo. Tengo que olvidar lo aprendido, ¿vale? He estado 2 años tocando de una manera y ahora lo aprendemos de otra. Eso requiere un proceso. No puedes hacerlo de un momento para otro, ¿vale? Entonces me llevará unos intentos, bastante intentos, aprender este mapeo nuevo. ¿Veis? Por ejemplo, ya lo tengo más o menos. Bien. No me animo a atacar. Bueno, lo estoy aprendiendo, ¿eh? Poco a poco. Tenemos que automatizar. Tengo que aprenderlo, tío. Qué mal. Tengo que aprenderlo, tío. Pero va mejor. Lo cierto es que no hay tantos errores, no hay tantos errores. Ruedo hacia donde quiero, que es muy importante. Rotar hacia donde quiero es mucho más importante que otra cosa. ¿Ves? Ahora mismo, fíjate, de categoría.
Se china. Si quiero rodar atrás, voy para atrás. Si ir para adelante, voy para adelante. Bien, bien, bien. Bien, esto me abre esperanzas, ¿eh? Me abre esperanzas de que hay opción. Cambiando el mapeo, pero hay opción. Uno y dos. Bueno, ni tan mal, ni tan mal, ¿eh? Un golpe solo. No le doy. A ver. Me ha desmarcado porque ha salido de cámara. Y se ha perdido de cámara y me la he comido. Pero, ¿lo veis? Ahora puedo ir para atrás, si quiero ir para atrás. Eso es muy importante, tío. Es muy importante. Que no me se me tire encima del enemigo. O si quiero huir de él, que no se me vaya. ¿Ves? Eso he sido yo también. Muerto. No, me ha dado el frasco por bueno. No. Que me mate Trea, si quiere. Pero lo importante es que yo ruede bien. Exacto, Maclo, pero es que ahora ves que estoy jugando peor. Pero estoy jugando peor porque estoy cambiando todo de lugar. Que lo hará la primera, dice. Lo estoy cambiando todo de lugar. Ahora me estoy autoentrenando, tío. 70 intentos, tío. Oliver, 70 intentos llevo Aldric. Llevo 70 intentos y ahora estos primeros intentos seguramente no pasé de aquí. Porque estoy, insisto, cambiando notas que no usaba de esta manera. Entonces, mi reflejo se va a otro patrón que estaba usando antes. Y por eso fallo. Pero vamos a aprenderlo, vamos a aprenderlo, no pasa nada. Lo importante es poder rodar bien. ¿Sabes? Que si yo toco una nota, vaya el muñeco donde yo quiero y no donde quiera él. Eso es muy importante. ¿Vale? Que al menos pueda confiar en mis reflejos y no en que la suerte decida dónde tengo que ir o dónde no tengo que ir. Notas que tengan, que no tenga correlaciones. Bueno, ese me la he comido yo porque sí, ¿eh? ¿Vale? Se enloquece. 3, 4 y no puedo atacar, no tengo estamina, ¿eh? No tengo estamina, pero mira qué hostia me he metido el venda. Mira, detrás de la pared, venga, cárgatela. Venga, cárgatela, amigo. ¿Dónde está? Ahí está, menos mal. Pensaba que sabía. ¿Te imaginas que se buguea y me da la muerte? Eso hubiera sido divertido, ¿eh? Un bug de estos a veces pasan, ¿eh? Y de repente te da la victoria. ¡No! Mierda, culpa mía. Eso ha sido fallo mío, ¿eh? Mal. Uno, dos, tres, cuatro y... Voy a beber, ¿eh? ¡Ay! He tocado la nota antes. He tocado la nota que antes usaba para rodar adelante. Si es que es el reflejo, tío. Es el reflejo, tío. Es una nueva Antonia. Nada que ver con su modelo anterior. Storm, tengo que aprender. Me he comido esa torta porque he tocado la nota que antes creaba problemas. ¿Vale? Ahora no debería crear. Venga, chicos. Último intento. Atom, muchísimas gracias, tío. Darle patadas a un sitio diferente al enano bajo... ¡Antoñito, hostia! No, créeme, va a costar. Voy a necesitar muchos intentos para aprender esta nueva configuración. Pero servirá para que el muñeco al menos me obedezca. Eso vale mucho. ¿Veis? Me obedece ahora. ¿Veis? Ahora me obedece al menos. No, ahí no tenía estamina, entonces no podía esquivar. Bien. No puedo atacar. Bueno, hay que prenderlo, ¿eh? Bien. Uno y dos. Bien. Me alejo. Además, recuerdo también una cosa curiosa. Contra el Caballero del Humo también tuve que cambiar cosas del... ¿Os acordáis? Contra el Caballero del Humo también tuve que cambiar cosas del funcionamiento porque no me iba bien. Veía que de esa manera no sería posible pasárselo. Y tuve que cambiar cosas. Empecé a dorar derecha e izquierda en el Caballero del Humo. Justamente por eso mismo, porque veía que si no, no me lo pasaba. Oh, qué buena. Qué buenísima, tía. ¿Veis? Poco a poco vamos a aprenderlo. Este mapeo nuevo.
Vamos a aprenderlo. Nos llevará tiempo, pero si no, no tengo ninguna opción. ¿Veis? Así que... ¿Veis que me las esquivo todas? Ahora el mapeador... Bueno, esa no. Esa tampoco. Ahora me obedece, ¿sabes? Ahora me obedece. He dicho que el último intento ya era mentira. Me parece que no... Aldrich, me parece que no tiene debilidad a ninguna de estas dos cosas, ¿eh? Entonces, creo que no sirve de mucho. Venga, va. Último intento. Había dicho que era el anterior, pero tengo que aprender... Lo siento, tengo que practicar este nuevo patrón, ¿vale? Y eso hará que este boss sean más de 100 muertes seguro. ¿Veis que ahora llevo ya un par de intentos sin llegar a la segunda fase? Normal. O sea, absolutamente dentro de la normalidad. Completamente normal. Ni me enfado conmigo mismo. Porque soy yo, ¿eh? No es, ahora sí que no es el mapeador. Soy yo que no me sé las notas para hacer los movimientos. No me sé las notas, tío. Tengo que aprenderlas de nuevo. Tengo que practicarlas de nuevo. Bueno, ¿veis? Y un golpe solo. ¡Oh! Casi me la como ahí. Bien, tía. ¿Veis? Poquito a poco. Estoy jugando mejor que hace un rato, ¿verdad? Pues hay que practicar esta nueva forma de jugar. Que, por cierto, no me da ningún problema. ¿Lo veis? No me quejo ya de que ruede para donde no es. Ahora rueda para donde tiene que ser. Porque no hay correlación de notas. Esa no la he visto venir. ¡Ah! ¡Oh! He tocado la nota que no es. He tocado la nota que no es. Y me ha hecho lo que me tenía que hacer. Me ha hecho lo que me tenía que hacer. ¿Vale? Me ha hecho lo que tenía que hacerme. ¡Ay! Un intento más. Tengo que... Es que... Tengo que practicarlo. Piano, piano, si va lontano, Maclo. Tengo que practicarlo, Maclo. ¿Vale? He cambiado un sistema que va a ser mucho más fiable, pero llevo la inercia todavía de las notas que he usado durante 10 meses. Cobretti. Sí, o sea, Ragnar, es una mejora muy grande a nivel de mapeo que me dará una configuración de notas mucho más fiable, pero el problema es que mi cabecita se va para otro lado. Se va para la configuración que lleva tocando tantos meses. ¿Vale? Entonces hay que darme tiempo a mi cabeza. Hay que darme tiempo para reaprender, ¿vale? Y una vez reaprendido, será todo más fácil. ¿Veis? Poco a poco reaprendemos. Un fallo en la nota es la muerte. ¡Ah, me ha dado! ¡Ladrón! ¿Veis? ¡Ah, qué bien, qué bien! Estoy... O sea, me voy a dormir satisfecho, ¿eh? ¿Veis? Si quiero rodar para atrás, siempre ruedo para atrás. Si quiero rodar para adelante, siempre ruedo para adelante. Eso ha sido una gran idea, que ha llegado demasiado tarde, ¿vale? Es una gran idea que ha llegado demasiado tarde. Cambiar esto, me arrepiento de no haberlo hecho antes. ¿Lo veis? Es que es mucho más fiable, mucho más fiable. Es muchísimo más fiable, me da mucho menos errores. ¿Veis? Muchísimo más, muchísimo más. Evidentemente mi cabecita está loquísima. ¿Veis? Que ruedo, es que ruedo muy bien. Estoy rodando genial, chicos. Vale, Chechina. 1, 2, 3 y 4. Y el último va a la cara. Un golpe solo para poder rodar en el caso de que sea necesario. Me la como por tonto. ¿Vale? Esa ha sido por tontería mía. No por el mapeador, ¿eh? Es que va muy bien, va muy bien, va muy bien. Tengo que aprenderlo y ya estará. Bueno, chicos. Exacto, es decir, Ragnar, lo has entendido perfectamente. El problema viene ahora con el hecho de que llevo una inercia. Es como si ahora de repente te cambian las teclas del teclado de lugar, ¿vale? Eso tengo que tenerlo muy automatizado. Entonces, lo que sucede es que si me equivoco de nota... Lo que pasa es que estoy muerto. Ya pasaba antes. Pero de esta manera, si quiero rodar para adelante, voy para adelante. Y si no, para atrás, tío. Uno para igualar a Friede. Atom, estamos allí, ¿eh? Y esto será seguramente el boss que más me cueste. Más teniendo en cuenta que he decidido hacer este cambio tan bestia.
Claro, es decir, es lo que dice Ragnar, la memoria física ahora toca modificarla. He creado un automatismo de manera que yo antes no tenía que pensar si quería rodar para atrás o para adelante, qué hacer. Directamente el dedo iba y tocaba. ¿Qué sucede? Tenemos que deshacer toda esta inercia, todo este condicionamiento, ¿no? Por la muerte Monger. Pero, y le digo, Atom, estoy lejos de pasarme este boss, ¿vale? Ten en cuenta, mañana, que va a dar directo, bueno, mañana tengo concierto, va a ser muy duro, y yo creo que 100 muertes seguro, mínimo. Con la seguridad de que al menos el mapeo este me servirá también para otros bosses, porque es mucho, mucho más fiable, tío. Intento 94, pues tío, lo veo. Pero tienes el camino ahí, Ragnar. Yo creo que sí, que es. Hemos encontrado una cosa fiable, ¿vale? Aprende a reaprender toca, claro. Pero si Maclo, eso sirve para que en un futuro mis rodadas con este boss y con Midir y con los príncipes y con quien sea sean más fiables, yo me doy con un canto en los dientes. A final de cuenta, en los bosses casi nunca llevo escudo, ¿eh? Artorias, muchísimas gracias, tío. Hemos tenido que cambiar un montón de cosas. Y la verdad es que estamos ahora aquí hechos un auténtico lío, ¿vale? Os voy a dejar con el gran sequito, ¿vale? Con el grandísimo del gran sequito. Que el otro día, por primera vez, es que claro, él empieza, tiene un horario muy diferente que el mío, que está jugando al Fortnite. Y entonces os dejo con él, ¿vale, amigos? Mañana vamos a darle unos intentos más a este remapeo. Y esperemos que vaya todo muy bien. Ragnar, Maclo, Storm, Viniki, Mark Patos, Artorias, Atom, Cobretti. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos aquí mañana. Venga, chao.